Hola a todos y gracias por mirar el video. Bueno, hoy voy a hacer un review de algo que uso hace ya 6 años y ya no puedo ir a pescar sin esto, que son los zapatos para agua. Si no sabes lo que son los zapatos para agua, mirate este video que te voy a decir todo lo que... Lo bueno de tener, de usar unos zapatos, me mordió una hormiga recién acá, me mató. Bueno, lo bueno de usar unos zapatos de pesca, zapatos para agua, que por supuesto se pueden usar para pesca, se pueden usar para ir a la playa, se pueden usar para caminar en el monte y si hay ríos, cruzarlos, etcétera, etcétera. No solo son para pesca, pero en mi caso, por supuesto que los voy a usar para pesca. Bueno, a Leather, como quieran llamarlo, es la compañía que se comunicó conmigo. La verdad que como el canal está creciendo, les agradezco a todos ustedes, estamos creciendo, así que las compañías se comunican conmigo. La verdad que varias compañías se han comunicado, más de 10, y bueno, si ustedes vieron mi video, acepté la de la cámara y bueno, ahora acepté esta porque la verdad que me parece una compañía seria. Son todas compañías chinas, pero bueno, por si no saben, en China hay 10 clases de calidad, está la 1 y está la 10. Bueno, como les digo, esta compañía se comunicó conmigo, miré el website, la verdad que me gustaron los zapatos, tienen mucha pinta, vi los reviews y la gente está muy muy contenta con ellos, así que bueno, justo los míos estaban destrozados que tenía que comprarme y bueno, decidí aceptar la propuesta, que la propuesta es, ellos me envían un par de zapatos gratis y yo les hago el review y les digo lo que me parece a mí en el video y también les escribo por supuesto por email lo que me parece a mí. Lo bueno de esto es que yo no estoy atado a decir, oh, esto es lo mejor que hay, esto es buenísimo. O sea, como les digo, yo no gano nada, a mí no me cambia nada. Si yo veo algo que no me gusta, lo voy a decir en los zapatos, como en todos los reviews. A mí nadie me presiona para que yo diga que es bueno. Si me presionan, ya no acepto el contrato por el tema que no es bueno si me están diciendo que no diga nada malo de los zapatos o lo que sea, etcétera, etcétera. Aparte no les voy a estar mintiendo a ustedes que son los que me siguen, los que me apoyan y bueno, gracias a ustedes está creciendo el canal y bueno, tengo la posibilidad de tener unos zapatos gratis. Bueno, les cuento que los links y el website va a estar en la descripción. Les voy a dar un código que es Daniel15 y los van a comprar y tienen un descuento de 15% y a su vez envío gratis. Y bueno, yo la verdad que hace años que uso, hace más de 6 años que uso zapatos para pescar de agua y la verdad que me encanta, son impresionantes. Ya ahora ya no puedo ir con chancletas, zapatillas o zapatos comunes, así que bueno, ahora vamos a abrir estos. Bueno, vienen por supuesto, vienen empaquetados. Ups, ahora lo levantamos. La marca otra vez es Aliader. Yo voy a dejar el logo tal vez aquí en la pantalla para que puedan verlo. Bueno, ahora vamos a hablar las ventajas de tener unos zapatos de agua, para agua, como quieran llamarlo. Bueno, lo principal cuando elegimos unos zapatos de agua para mí es que los vamos a tener 8, 10, 12 horas, los vamos a estar usando, así que necesitamos algo que sea muy confortable y también que sea liviano. Eso es algo importante para mí, como los riles. Yo soy fanático de los riles y cañas livianas. Bueno, los zapatos es igual, me encantan que sean livianos. La verdad que los que tenía antes eran muchísimo más pesados que estos. Estos tienen, estos pesan creo que unos, no sé, por decir algo, no los pesé, pero unos 50, de 50 a 70 gramos, más de eso es imposible que pesen porque son súper livianitos. Como pueden ver, las costuras están todas selladas con esta goma, que es impresionante. Si no estuvieran estas costuras, ya se hubiera empezado a salir las hilachas. En realidad tiene costuras por todos lados, pero no se ha salido ninguna. Eso dice que habla muy bien de los zapatos. Y bueno, lo segundo sería que no quede agua en los zapatos. O sea, zapatos de agua tienen que no dejar agua en los zapatos, digamos. Cuando estoy pescando en el bote y bajo del bote, subir al bote con agua es malo porque si tenemos algo en el piso empieza el agua a andar por todos lados. Entonces aquí yo lo que hacía era levantaba la pierna del agua, la dejaba así 3 segundos y se escapaba toda el agua. ¿Por qué se escapa el agua? Bueno, primero porque tiene esta plantilla que tiene agujeros por todos lados
Y segundo, que miren lo que es la suela, que es impresionante. Ahí es donde se escapa toda el agua. Ahí es cuando salimos del agua y se escapa toda el agua por aquí. Es impresionante eso. Una cosa muy importante que odiaba de los, ay, de los zapatos que tenía antes, que usaba antes, que ya están destruidos, lo odiaba, era que la suela se me movía para todos lados. Era increíble, increíble. Se me movía para todos lados, lo odiaba con toda mi alma. Pero bueno, ya los había usado bastante y no los podía cambiar. Pero bueno, estos, la suela la ponemos y se queda ahí. Parece que está pegada. Eso es algo muy importante después de haber tenido ese problema, ¿no? Aquí la suela la ponemos y se queda pegada. No se mueve con nada. Y bueno, los usé estos zapatos, sí. Estuve haciendo de guía, como dije anteriormente. Estuve haciendo de guía 4 o 5 días. Hice un paquete con unos amigos ya ahora argentinos, Guido y Ernesto, les mando un saludo grande, seguro están mirando este video. Yo estuve pescando con él, con ellos, con estos zapatos, y bueno, los usé, digamos que en 5 días los usé 50 horas, y como les digo, ningún problema, no los sentía. Antes de eso los había usado, y la verdad que la primera vez que los usé me fui a pescar y no los sentía. O sea, no lo sentía, ni me acordaba que tenía zapatos nuevos, porque me los puse y era como si nada, como que andaba descalzo. Así que bueno, impresionante eso. Y bueno, la segunda cosa que tienen estos zapatos que no tienen los otros que he tenido es muy muy bueno, que es esta goma aquí. La pueden ver, esta goma es para caminar en las piedras, porque esto como que resbala, pero esto es un tipo una goma Eva bien bien... No sé cómo explicarlo, pero está hecha para que se adhiera, ¿no? Cuando pisamos una piedra, ahí nos va a tener el pie, no se va a resbalar. No sé si funciona con piedras con musgo, esas creo que no funciona nada. Pero cuando estamos pescando aquí en bases y hay piedras y tenemos que caminar, esto la verdad que nos ayuda un montón también. Eso es otra cosa muy, muy, muy buena. Y bueno, otra cosa muy importante también, la verdad que la respiración de los zapatos son muy 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 buenas. Ahí tienen las rejillas estas, que la hacen muy muy buena la respiración. El pie no transpira, por supuesto que nos va a dar calor, eso es algo impresionante, eso es algo normal, digamos, pero como les digo, tiene muy 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 buena respiración. Y bueno, la otra cosa es, por supuesto, el secado rápido, ¿no? Pongamos que estamos pescando, nos metemos en el agua y luego salimos a caminar, y por supuesto que no queremos que los zapatos estén mojados, porque bueno, no sería bueno, ¿no? Para la piel, etcétera, etcétera, se nos pone la piel arrugada por el agua. Y bueno, estos zapatos ahora están húmedos porque le hice un poquito de una prueba a la del agua, que la vieron al principio, pero caminando en, yo creo que en 7, de 5 a 10 minutos esto ya está seco, ya se olvidaron, porque como les digo, el agua esta se va, no va a quedar agua acá, y esta tela, que es muy 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 fuerte, muy buen material, en serio, es gruesa, parece finita, pero es muy muy gruesa. Como les digo, estos zapatos ya nos damos cuenta que, yo ya al verlos ya me di cuenta que eran buenos, no eran nada chino malo, ¿no? O sea, como les digo, es una marca china, pero esas marcas que bueno, que le ponen, ¿no? O sea, que no hacen porquerías, digamos, y bueno, que les dure lo que sea, así que bueno. Y bueno, creo que aquí terminamos con el review. Como les digo, están los links en la descripción. La compañía se llama Aliader Water Shoes, que vendría a ser Aliader Zapatos de Agua. Como les digo, tienen para hombre, mujer, niños, y se dedican solo a hacer zapatos de agua. O sea, no es una compañía que tiene 40.000 cosas y quieren ser buenos en 40.000 cosas, no, ellos se enfocan en hacer zapatos de agua. Eso es lo que me gustó, porque cuando te enfocas en algo, lo haces bien, ¿no? Cuando tenés que hacer 20 cosas, nunca vas a hacer 20 cosas bien. Así que bueno, por eso fue otra de las cosas también que me decidí a aceptar la propuesta, por supuesto. Y bueno, como les digo, les voy a mostrar aquí las diferencias. Esto tiene para que salga el agua, tiene secado rápido, tiene también la plantilla que tiene agujeros, es súper súper liviano, y la verdad que son súper súper confortables,
súper, súper confortables. La verdad que están impresionantes. Estoy súper contento. Desde ya les digo que si van a ver mis videos, fíjense en abajo que voy a tener estos zapatos puestos. Eso es no va a haber otra, no va a haber otra. Otra vez voy a dar mi punto de vista de los zapatos. Creo que me olvidé de esto. La verdad que los usé 7 días u 8 días, lo que sea. Y están impresionantes, impresionantes. Es todo lo que busco en unos zapatos, en realidad. No es por nada, ¿no? Es que, como les dije ya, yo no necesito mentirles. Les puedo decir la verdad, no tengo que mentirle a nadie. Y más a ustedes, que son los que miran mis videos y siempre me apoyan. Jamás les diría compren esto si no estoy seguro de lo que de que es bueno. Así que bueno, la verdad les voy a dar 5 estrellas porque es impresionante. Y ya no voy a tener, por suerte, el problema que tenía antes, que era la suela que se movía en los otros zapatos. Algo que me olvidé, algo que lo podrían haber arreglado, pero bueno, no lo arreglaron, es casi todos los zapatos tienen un ganchito para ponerlo acá cuando nos ponemos, y esto queda así, pero bueno, ellos no lo tienen, pero yo lo que hice es, cuando tengo los zapatos puestos, los pongo ahí y con los zapatos puestos queda enganchado, ¿no? O sea, pero como les digo, eso no es un gran detalle para mí. Así que bueno, como les digo, 5 estrellas estos zapatos, thumbs up. Váyanse al website, recuerden que tienen 15% de descuento poniendo mi código Daniel15. Y bueno, como les digo, si se los compran, se van a quedar súper, súper contentos, créanme, se los prometo, porque como les digo, no los voy a mentir a ustedes. Así que bueno, ahora sí. Bueno, ahora me voy a despedir. Espero que les haya gustado el video. Como les digo, es un video diferente, digamos, pero tal vez tú te preguntabas qué zapatos pueden ser buenos para pescar. Y bueno, aquí está la respuesta, sin duda son los zapatos de agua. Por supuesto, si vamos a badear no vamos a usarlos, ¿no? O sea, esto es solo para caminar, digamos, en lagunas, playas, lugares de roca. Se puede caminar en el bosque y cruzar los ríos, por supuesto, pero ya cuando hacemos badeo, por supuesto que hay que usar unos zapatos de badeo, por las dudas. Tampoco los quiero marear, ¿no? Pero bueno, señores, espero les haya gustado el video. El miércoles que viene estén atentos, que se viene el video de la pesca con Ernesto y Guido, que estuvo muy muy buena. La verdad no filmé los 5 días, pero el último día dijimos, bueno, hoy vamos a hacer un buen video, y la verdad que fue agua dulce. Tuvimos un día excelente, pescamos los 3 peces más importantes que hay en Florida, que es el bass, la lubina, cabeza de serpiente, snakehead, y el tucunaré, el peacock bass. Así que bueno, estén atentos, va a ser un video de 20 minutos. Espero no les aburra, no creo que les aburra, porque son muchas capturas. La verdad que puse solo la mitad de las capturas porque fue algo impresionante, impresionante, en mis lugares secretos, por supuesto. Y bueno, si tú quieres venirte a Florida y quieres hacer una pesca como la del miércoles, te comunicas conmigo, me pasas un email o te comunicas por Instagram, y ahí yo te puedo decir qué podemos hacer, si quieres agua dulce, agua salada, si quieres un día, 2 días, etcétera, etcétera. Yo te paso los precios y ahí arreglamos. Así que bueno, sin más, ahora me voy a despedir. Así que, como siempre digo, muchísimas gracias a todos, a los suscriptores nuevos, bienvenidos al canal, y nos vemos en el agua.